antes de tocar ese tema, decir, señor, la gente en Los Alcarrizos está desesperada por el agua. Está llegando sin presión dos veces a la semana, dos horas. Ni siquiera 6, 8, ni 10 horas como era antes, todos los días, sino que está llegando dos horas, dos veces a la semana, sin presión. Atención, la casa. Bueno, escuchar el que una persona utiliza medios de comunicación para difamar, escuchar que una persona utiliza medios de comunicación, lo que sea, desde los medios tradicionales hasta las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, para destruir morales de personas diversas, pero además que es capaz un grupo de funcionarios, hay que decirlo, de acceder al chantaje, de acceder a la manipulación y pagarle a esta persona para que se calle, como que ya está bueno, como que basta de que los funcionarios de República Dominicana sigan jugando este rol tonto de pagarle a alguien para que se calle. Pasan una de dos cosas: o usted lo está haciendo, o dos, usted no tiene las agallas, para no decir los pantalones o la falda, para meter presa a esa persona por difamadora. O se hace cómplice. O se hace, bueno, el que paga para que alguien se calle, se hace cómplice. Señores. Lamentablemente. Claro. Entonces ya está bueno. Ya está bueno de ver gente que usa además un vocabulario soez, totalmente burdo, porque es gente que no tiene clase, que utiliza informaciones que le pasan, gentuzas también, ligadas a los, o que tienen algún nivel de información o de cercanía con funcionarios, o que les pasa gente del narcotráfico. No decir las cosas como son. O que les pasa gente del narcotráfico que igual tiene centros para filtrar, para pinchar teléfonos, ¿verdad? Para caerle atrás a gente y grabarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la suciedad que envuelve el bajo mundo. Que por cierto es un deporte ya, la grabación. Bueno, podremos, yo sé que es un deporte. Yo sé que es un deporte. O pero mandarle mujeres detrás para después que tú caigas en el desliz con esas damas, entonces empezar a extorsionar. Bueno, pero eso lo hace gente baja. Eso lo hace gente sin clase. Eso lo hace gente que no tiene elementos de juicio real en su cabeza para ganar dinero o hacer dinero de forma digna. Y lo peor, es que los funcionarios lo permiten. Eso es parte del crimen organizado. Eso es una forma de criminalidad. No, del crimen organizado. Claro. Ahí de ahí asociación de malhechores. Claro. Entonces, chantaje, asociación de malhechores. Nosotros tenemos que uno ver de los capítulos por lo que se está todavía juzgando a personas con la muerte de Junior, por ejemplo. Y otro que no se juzgaron. Claro. Y otro ahí, que andan corriendo. Otro que no se juzgaron y andan ahí que parecen policías de la moral. Bueno, lo que pasa es que vivimos en un país de hipócritas. Sí. Y vivimos en un país que lamentablemente quienes tienen que hacer justicia no la hacen, porque son cómplices también. Lamentablemente. O sea, hay complicidades reales. Hay audios que andan rodando por ahí del caso de César el Abusador, que es vergüenza que deben darle al país. Realmente. O sea, nosotros tenemos que saber. Discúlpame, Jesús, que aquí había gente que se reunía con César, como tú y yo nos reunimos así normal. Sí. Ahora César es peor. Y sabían lo que César era. Sí. Y militares y funcionarios lo hacían. Y extorsionaban también. Claro, y extorsionaban también. Entonces, tenemos que parar todo esto de alguna manera, porque si no, el país se nos va a ir de las manos, señores. No podemos seguir entregándole el país a los delincuentes y que funcionarios le paguen a gentuza que son parte de esa extorsión, que son parte de esa criminalidad, para que callen su boca. No puede ser. Esto hay que pararlo de alguna manera. Aquellos funcionarios, no importa el área en la que se desenvuelvan, si usted está siendo extorsionado, extorsionada por una persona
que está diciendo cosas que no son, o que son cosas que no pueden probar, sométanos a la justicia. Porque sencillamente este oleaje de extorsiones que estamos viviendo, hay que pararlo. No importa que el nombre que tenga, no importa los amigos que tenga en el gobierno, o los views, no importa, o la cantidad de gente que chequee. Bueno, entonces, y hemos visto muchos casos, pero en especial en este tiempo, la reina de la extorsión es una señora que le dicen la tora, que realmente lo que parece es una vaca. ¡Llévatelo!